Bienvenidos nuevamente a Toma 1. Señores, gracias por estar del otro lado, por los comentarios, por el apoyo de toda la semana. Y tenemos segundo episodio. Hablamos con muchos más protagonistas, hay más estrenos. Tenemos estrenos a futuro también, que sé que les gustó del otro lado, pero arranquemos ya mismo porque si no, no entra al programa. Esto es Toma 1. Hoy en Toma 1 vas a conocer todo sobre la película Marilyn. El nombre que le pusieron a ella, Marilyn. Ahora es ella, Marilyn, sí. Resulta que se lo pusieron por una canción de la agrupación Marilyn que cuando yo era chiquito me hacía llorar. Como siempre, los estrenos para esta semana. Además, en Toma 1 en serie te mostramos el set de grabación de la segunda temporada de Un gallo para Esculapio. Y en Toma 1 a futuro, una novedad que seguramente te va a fascinar. Quédate del otro lado, todo esto y mucho más en Toma 1. La primera de las películas recomendadas en Toma 1 es Marilyn, una peli que viene de ganar el premio a la mejor película de ficción en el Festival de Tel Aviv y también estuvo compitiendo por 3 premios en el Festival de San Sebastián. La historia es la de Marcos, un peón de campo de tan solo 17 años que descubre su sexualidad en un mundo hostil. Es apodado Marilyn por los adolescentes del pueblo y la verdad que lo que pasa en la película, sobre todo en el final, te aseguro, te va a dejar mudo. Una película chiquita, independiente, que como te decía, está compitiendo en muchos festivales y que tenés que ver. Estuve hablando con Walter Rodríguez, quien es el protagonista, que es su primer protagónico, y me contó muchísimas cosas sobre la película, sobre el rodaje, pero antes, disfrutá del avance. Marquito, vení a ayudar a la mami a elegir una de estas polleras. ¿Y esta? Ah, esa sí, ¿viste? Vos tenés buen gusto. ¿Quién te vio vestido así? No tenés vergüenza. No quiero verte nunca más así. Remátalo. ¡Dale! Y como te dije, uno de los estrenos de esta semana es Marilyn, película protagonizada por él, Walter Rodríguez, que es su primer papel en una película y lo bien que lo haces, Walter. Felicitaciones por el trabajo. ¿Cómo viviste vos? A ver, el casting, la llegada a este personaje, el trabajo, porque me contó que estuvieron casi un año ensayando, ¿no? ¿Es así? Sí, es así. Estuvimos casi un año. El casting duró más o menos un mes, 3 meses, entre eso varía. Y estuvieron, como me decías, casi 8 o 9 meses trabajando en el personaje, un personaje muy particular. Sí. Recién vieron el avance, unos segunditos del avance. Y una película intensa, donde pasa mucho, donde sí. Creo que abre a debate. Es un personaje muy particular también para interpretar. Sí, es un personaje particular porque yo siento que está en constante búsqueda, como que no se asume en ningún momento que es gay, que es trans, que es nada. Él es Marcos, que va experimentando cosas, le van pasando cosas, va sintiendo cosas, va deseando y todo el tiempo sabe lo que quiere. Me sentí muy identificado también por muchas razones. Yo en ese momento estaba transitando también como esta búsqueda de la identidad que todavía la sigo buscando y la seguiré buscando toda mi vida. También, un dato de color, que está el nombre que le pusieron a ella, Marilyn. Ahora es ella, Marilyn, sí. Resulta que se lo pusieron por una canción de la agrupación Marilyn que cuando yo era chiquito me hacía llorar, sin razón alguna. Tipo, yo escuchaba esa canción y lloraba, sin ninguna cosa previa. Sí, sí. Entonces, con más razón, cuando me enteré de eso, fue como, sí, quiero ser parte de este proyecto. ¿Vos dejaste abierto? No. Otros te cobrarían por los animales perdidos. Y no los podrías pagar. Los chicos no pueden hacer más de lo que hacen. Aquí entra acá gente armada, peligrosa.
Algo interesante de la película también, para quienes vayan a verla, es que no cae la película en los clichés del mundo gay. ¿Eso también fue un tema planteado por el director en el momento de hacer la película? Sí, fue charlado por Martín, el director. A él le gustan más las actuaciones más reales, más sensibles, que más lo, no sé, las pantomimas que se suelen hacer, las formas que se suelen usar. A ver, fuera de la película, pero me parece interesante porque perteneces a la comunidad, digo, ¿sigue habiendo muchos casos de bullying al día de hoy? Sí, sí, sí. No sé si creen que sirve, no sé si es porque simplemente están acostumbrados o qué, pero sí existe. Yo lo he vivido. Me pasó en mi casa. Con mi mamá tuvimos una... Mi adolescencia fue bastante dura. Era horrible, era constantemente estar peleando, estar imponiéndome yo lo que quiero ser y ella lo que quería que yo sea. Ahora ya estamos en otra etapa en la cual ya nos aceptamos, entendimos quiénes somos cada uno y que estamos bien y ahora nos amamos. Se anda con todo. ¿Y qué sabes vos? Por lo menos estuvo con alguien. ¿Y vos con quién estuviste? La cartelera se completa con estos estrenos, mirá. I may look like a noisy English lady in a sense. Amor de vinilo, película protagonizada por Rose Byrne y Ethan Hawke. Es la historia de Annie, quien está de novia hace años con Duncan. Ambos están obsesionados con la música del ya olvidado cantautor Tucker Crowe, con quien Annie tuvo un improbable romance. Una película romántica con muchísima música de por medio. I think I've had enough Tucker bloody Crowe to last 20 lifetimes. Tucker has a new album, and I don't want to spend my time with someone who doesn't get it. You know somebody new. Juliet Naked is a naked attempt to squeeze a few more quid out of a long dead career. You wrote this. Escalofríos 2, película con Jack Black y secuela de Escalofríos. En esta oportunidad, Halloween cobra vida en esta nueva aventura familiar basada en la serie escrita por L.D. Stein, donde las criaturas fantásticas creadas por su mente se volvían reales y eran liberados por error. Película, como te decía, muy pero muy divertida y sobre todo de aventura. Me. You discovered a walking, talking dummy and you didn't tell me? Okay, well, he seemed like a really nice guy at the start. Te hago una recomendación espectacular que no podés perderte porque se viene a Village Cines el primer tour de cine francés. Escuchaste bien, en octubre vas a poder disfrutar de las mejores películas de cine francés contemporáneas. Ingresá ya mismo en nuestra web y si no, acércate a las boleterías para adquirir tus entradas. Ya sabes, primer tour de cine francés, ¿dónde si no? En Village Cines. C'est un rendez-vous. Ça fait longtemps que je veux voir un film fantastique. Faire du patin à glace et sourire face à face. Et si on sort demain soir et on danse jusqu'au matin. Petit déjeuner dans ma chambre. C'est un rendez-vous.
participás ya mismo por 2 entradas para Village Cines. ¿Cómo? Es muy fácil. Ingresá al Instagram @toma1cine, seguinos y probá a ver cuánto sabés de cine. En Toma 1 en serie nos vamos a meter en el mundo justamente de las ficciones. Esas ficciones que del otro lado te vuelven loco. Y en esta oportunidad, Un gallo para Esculapio 2, que estrena el próximo 16 de octubre, quedan días, bajo la dirección de Bruno Stagnaro, la creación también de Ariel Staltari. Y te cuento algo, un detalle no menor. Peter Lanzani dirige el episodio 5 y justamente ese día fue que ingresé en el set. Así que acompáñame y disfrutá de lo que se viene acá con Un gallo para Esculapio 2. ¿Qué se sabe del campesino? Ese ya no pinta más, olvídate. Le da con la vaquita, manejando tractores. Por algo se tomó el palo el berenjena. Pero en algún lado tiene que estar. Parece que el chabón cortó cadena mal. Corte asesino sería el guía, le puso precio. Huele que le pinta fierro. Se arregla los títulos. Estoy de visita en el set de Un gallo para Esculapio 2 con Nelson Segovia, Peter Lanzani. Gracias por este ratito. Te estuve viendo ahí como director. Sí, un poco. Ahí viendo de cómo armamos una escena, las puestas, los planos y qué necesita básicamente Bruno. Dentro después en la edición está Gaby, también está Ñaro, Casti Girot, sí, hoy nos estamos encargando de hacer eso. Me pareció interesante para probar, para aprender. ¿Se puede extender a una película esto? Digo, en mi caso, ¿vos como director? Sí, ojalá, ojalá, es la idea. Hablando del personaje Nelson, terminó la mucho primera. Mucho no te voy a decir, te lo aviso, te vas de entrada. Primera temporada, termina ahí. Sí. Hablamos mucho del personaje. ¿Sigue ahí o nos vamos para atrás? No, sigue para adelante. Me parece que la veneración principal de esta segunda temporada es la venganza de lo sucedido con Chelo. Va a jugar con todo, ¿no? Sí, se va a poner mucho más picante. Son 6 episodios para la gente que está viendo del otro lado. 6. Más intensos. Sí. ¿Por qué más intensos? Y porque en realidad ya pasa de todo, ¿viste? En la primera temporada lo que tuvo bueno es que ya contamos un poco la atmósfera de lo que va el gallo para Esculapio. O sea, ya los códigos los tenemos. Los códigos los tenemos, los personajes los conocemos. Habrá nuevos, pero ahora vamos a hablar más en profundo con la historia y van a pasar un montón de cosas. Che, ¿lo aparecerán en algún momento? No te voy a contar nada, ya me estás tratando de sacar un montón de información. Mucho mejor que la primera temporada. Las mujeres tuvieron un poquito más de fuerza. ¿En serio? No, sí, la verdad que se viene con toda. Nelson viene a hacer justicia con el cuchillo entre los dientes. ¿En serio tanto? Otro estreno que me vuelvo loco porque veas es Nace una estrella con Lady Gaga. Escuchaste bien. Lady Gaga y Bradley Cooper, que son los protagonistas. Y te cuento que Bradley Cooper es el director y la película está producida por el mismísimo Clint Eastwood. No te cuento más. Quiero que veas las imágenes. Quiero que vayas al cine, que la disfrutes. Está Lady Gaga, señores. Disfrútala. Maybe it's time to let the old ways die. Maybe it's time to let the old ways die. Takes a lot to change a man. Hell, it takes a lot to try. You know, man, in the old days, I always knew, like, you were gonna do something, that you'd be all right. It's the first time I'm worried about you. Can I ask you a personal question? Okay. Tell me something, girl. Do you write songs or anything? I don't sing my own songs. Why? I just don't feel comfortable. Why wouldn't you feel comfortable? Almost every single person has told me they liked the way I sounded, but that they didn't like the way I look. I think you're beautiful. I'll fall
What? I just want to take another look at you. In all the good times, I find myself longing for change. Here's what we're gonna do. You come sing that song that I love. No, I can't do that. Here, come on, here we go. Jack, please, it's not funny. Jack. Look at me. All you gotta do is trust me. That's all you gotta do. Las Comic-Con son el evento favorito de algunos actores para pasar desapercibidos entre los fans gracias al mundo del disfraz. El último en hacerlo fue Mark Ruffalo, quien interpreta a Hulk en el mundo cinematográfico de Marvel, que aprovechó la convención de Nueva York para sacarse unas fotos con Jason Momoa, actor que interpreta a Aquaman en la competencia en el mundo cinematográfico de DC Comics. ¿Qué hizo? Se puso una careta de Grant Kirstan, un personaje de la serie de Disney Gravity Falls. ¿Qué publicó Momoa en sus redes sociales? El video en donde se los ve a ambos posando juntos hasta que Momoa le pide a Ruffalo que se quite la máscara. ¿Y qué escribió? Amo a este hombre, Mark Ruffalo, leyenda, aloha. Buenas noticias para los fans de Batman. Matt Reeves entregó el guión final de The Batman, la próxima peli del Caballero de la Noche. Y por otro lado, Warner aprobó la historia, por lo que la producción arrancaría recién el año que viene. ¿Quién será Batman? Es una incógnita que todavía ni nosotros sabemos. Por un lado, Ben Affleck salió de rehabilitación hace unos días y dijo que él quiere luchar por ser nuevamente Batman. Pero por otro lado, Jack O'Connell está en la mira como el nuevo Bruce Wayne. Veremos cómo sigue la historia, pero lo bueno es que hay Batman para rato. Participás ya mismo por dos entradas para Village Cines. ¿Cómo? Es muy fácil. Ingresá al Instagram @toma1cine, seguinos y probá a ver cuánto sabés de cine. Y es momento de los más chiquitos de la casa, porque hay otro estreno, se llama Christopher Robin, y te vas a meter en el mundo de Winnie the Pooh. Escuchaste bien, Winnie the Pooh en ositos de peluche. Vas a disfrutar de una película de aventuras con Ewan McGregor, con todos estos personajes. A ver, a mí me encantó, pero me gustó mucho más el trayecto final, los últimos 40 minutos, cuando los personajes tienen que ir a salvar a Christopher Robin y tienen que viajar a Londres con la hija justamente de él. Este es el avance y es nuestra recomendación. I have to stay for work. Father, I never see you. Your life is happening now, right in front of you. I'm sorry. What to do, what to do? What to do indeed. Pooh? Christopher Robin. No. You're here in London? I haven't seen you in years. I've lost all of my friends. We need to find them. Well, hello there. Are you on an expedition? Oh, bother. Pooh! Look, people can't see you moving and talking. But why? Just try and be a less exuberant you. Exuberant? Play nap time. I love play. Well, let's see it. Like this? Well done. Christopher Robin. He's giant. Oh. And he smells a little funny. Silly old bear. Disney's Christopher Robin. Otra de las películas que se encuentran en cartelera y que a mí me gustó mucho, es interesante, es Sangre Blanca, protagonizada por Eva Dominici y Alejandro Aguada, con quienes charlé sobre la película. Y esto me contaron, primero el avance y después la charla solas con ellos. ¡No! Estoy en una frontera y necesito ayuda, no sé qué hacer. ¿De dónde sacaste mi celular? ¿Quién te lo dio? Nunca te pedí un carajo. Una vez que te llamo, ¡y te haces el delicado, forro de mierda! Eva de Dominici, la protagonista, un gran personaje. ¿Cómo te familiarizas también con el tema? Me parecía súper interesante el personaje, que es una persona normal en una situación extraordinaria, ¿no? Que no tiene nada que ver con ese mundo, con el mundo de las drogas, no tiene nada que ver con el lugar en donde pasa, no. Se encuentra con el cuerpo de su acompañante, pero su compañero de viaje también era una persona que acababa de conocer hace 2 semanas y tiene que recurrir
a una persona completamente desconocida, que es su padre biológico. ¿Qué me faltó a mí para que me puedas querer? Me llamaste y vine, ¿no? Te quedaste porque te tengo agarrado de las pelotas. La escena del llamado telefónico es, creo que, la escena de la película. Mirá. Y todo lo que haces, pero quería saber el detrás de esa escena. Esa escena fue reescrita. ¿Por qué? Porque esa escena en realidad era completamente lineal, o sea, sí. No, era mucho más fácil acceder a ese, sí, a esa ayuda, digamos. Y la cámara, ¿no? Que va tu. Claro, y con la directora lo que hicimos fue cambiarlo y yo sentía la necesidad de que el personaje tenga un ataque de pánico. Porque me parecía interesante que en algún momento explote. Y adelante del padre, no sé si ella se iba a animar. Pero por teléfono sí. Pero por teléfono, esa sensación de soledad y desamparo en un lugar desconocido, con el cadáver de su novio ahí en la habitación del hotel. Y creo que fue interesante el cambio, porque cuando lo vimos en la película es como un momento muy power. Una sección que me encanta y que sé que a ustedes del otro lado también es Toma Uno a Futuro. Los avances, las películas que se vienen. ¿Pero dónde las ves antes? Acá. Quédate del otro lado porque es un avance muy, pero muy particular. Mira, disfrútalo. This is Berk, son. It was my job as chief to protect us. And one day, when you're all grown up, that job will be passed on to you. And out there, beyond the sunset, lies the home of the dragon. And I believe it's your destiny to one day find this hidden world so that people and dragons will fight no more. Las películas tienen su final y Toma Uno lamentablemente llegó a decir adiós. Pero quédate del otro lado porque la semana que viene tenemos muchos más estrenos, entrevistas y algunas sorpresas. Yo ya tengo mis tickets. Decime vos del otro lado qué película elegiste que vas a ver y nos vemos la semana que viene. Chau.